Hola, ¿cómo estamos? Quinto grado, quinto grado, buenos días en este eh, día tan especial. ¿verdad? Bueno, todos los días son especiales. Vean. Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. Área socioemocional, presentación de contenido objetivo, reflexión, normas de aula virtual, retroalimentación, eh, la lectura. Dura, breve explicación y algunos ejercicios de aplico. A continuación, vamos a ver un video o un vídeo eh, acerca de algunos ejercicios mentales que nos van a ayudar bastante, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicio mental que es muy importante también, no solo el físico. Bien. Espero que les haya gustado el video de cómo hacer ejercicio mental, chicos. Y bien, la retroalimentación es muy importante hacerla acerca del tema anterior. Vamos a ver si nos acordamos que vimos en el tema anterior, chicos. aquí pues yo les dejo eh, bastante información lo sé se ve eh, es mucho en el cuadro pero es bastante importante que ustedes lo tengan ahí verdad si ustedes quieren investigar eh, pues lo pueden hacer tres ideas que es la seguridad laboral y otras que es la seguridad social recuerde que este video lo puedes pausar lo puedes eh, retroceder cuantas veces creas necesario no copies todo esto simplemente es para que tú amplíes tus conocimientos. Seguridad laboral. Se entiende por seguridad laboral el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto evitar, minimizar los riesgos que pueden conducir a la materialización de accidentes con ocasión del trabajo, es decir, evitar lesiones y los efectos agudos producidos por agentes o productos peligrosos. Podemos decir que esta seguridad desde el punto de vista preventivo presenta varias acepciones, entre ellas cabe sacar la seguridad laboral como uno de los objetivos de la ley de prevención, la seguridad laboral como especialidad de la ley de prevención de riesgos laborales. Eso es lo que tenemos de la seguridad laboral. Y sigue. La seguridad laboral como función organizativa y trabajo colectivo en la empresa para que no ocurran accidentes. Y ahí sigue lo demás. Ahora, la seguridad social, chicos, sería también llamada previsión social. Es un sistema de seguro de salud que garantiza a la población nacional contra los costes de la asistencia sanitaria. Puede ser administrativo sí. por el sector público, el sector privado o una combinación de ambos. Los mecanismos de financiación varían según el programa y el país. El seguro de enfermedad nacional o estatal o es... Estatutario no equivale a una asistencia sanitaria gestionada o financiada por el gobierno, sino que suele establecerse mediante una legislación nacional. Bien, chicos, en esto tenemos derecho eh, los trabajadores tener una seguridad laboral y una seguridad social. La seguridad social no es aquello de que, ah, que eviten que, que haya violencia social en las calles. No, eso no tiene nada que ver. Eso es otra cosa. Te digo esto porque ya lo he escuchado en años anteriores. Eh, así, ¿verdad? Que los, eh, algunos estudiantes suelen confundir eso. Ok. Recuerda que lo puedes pausar, retroceder. Así que seguimos. Luego eh, dice acá que une cada medida de seguridad con el oficio o profesión que le corresponda. Al campesino que, que le toca... Eh, ¿Cuáles de estas opciones tenemos que elegir? El campesino. Contar con plan de evacuación para el centro escolar. Utilizar botas apropiadas y sombrero para protegerse del sol. Utilizar arnés, casco, guantes y escaleras apropiadas. Y utilizar casco o utilizar casco, guantes y herramientas apropiadas. Entonces vamos a elegir una. Eh, de estas opciones que está al lado derecho para el campesino. ¿Cuál elegirías tú? Ajá. Muy bien. El albañil, contar con plan de evacuación para el centro escolar, utilizar botas, utilizar arnés. El arnés es algo que sujeta a las personas para que no se caigan. Eh, utilizar casco, guantes y herramientas apropiadas. ¿Cuál de estas opciones le vamos a hacer el match aquí con el albañil o la unión? Pintor de altura cuál de todas esta es eh, el docente, qué es lo que necesita el docente para estar seguro. Entonces, cada uno de estos elementos lo vamos a asociar, a relacionar con eh, las opciones que están al lado derecho. Así que es muy fácil quinto grado y vamos a ver cómo nos... Bien, y les quedaría de esta forma. Bien, espero que eh, antes que yo lo terminara, pues ustedes ya sabían. Yo sé que ustedes ya sabían cuáles eran las respuestas. Muy bien. Eh, es la página 86, estamos haciendo la retroalimentación, ya que pues no alcanzamos, ¿verdad? A hacerlo anteriormente, pues recuerden que el área de retroalimentación, recordamos las cosas, ¿verdad? O si no, también pues aprovechamos de hacer algunos ejercicios que no logramos. Okay. Vamos con lo siguiente. Dice que expliqué eh, qué significa eh, la, esta idea. El IS tiene una gestión autónoma y aunque es parte de la administración pública, no es de acceso público. ¿Qué significará esto, chicos? Les voy a dejar un momento para que pensemos. Y luego pues te voy a ayudar a responder. Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a escribir qué significa esta idea. bien y esta es la respuesta significa que el IS el Instituto Salvadoreño del Seguro Social administra sus fondos sin embargo el Estado le da recursos económicos pero su acceso no está abierto a todas las personas solo pueden hacer uso de sus servicios aquellos que sean afiliados me estaban preguntando anteriormente que si cualquiera eh, podía Tener acceso, ¿no? Y no, solo los afiliados. Aquellos que se inscriben, los beneficiarios, ¿verdad? Son los que tienen este, digamos, esta, esta prestación, esta, este servicio. No todo. ¿verdad? Puede ser que al final, pues no esté trabajando porque ya se jubiló. Puede ser que sea la, eh, la esposa del señor, de un señor que haya cotizado. Y, o viceversa. Eh, igualmente los hijos tienen derecho hasta los 12 años y yo sé que también pues se está haciendo gestión o ya, bueno, la ley está eh, aprobada hasta los 18 años, solamente que hasta donde yo sé no, no se está aplicando todavía, ¿verdad? Recuerden que para que algo se haga efecto, pues eh, pasa por un proceso, pasa por un proceso y luego bueno y esos son esos son todas las personas que tienen no todas las personas eh, tienen acceso repito no todas las personas tienen acceso luego dice que reflexionemos sobre los empleados y empleadas de tu centro escolar y anota en el siguiente cuadro qué necesitaría cada uno para tener seguridad el docente que necesita para tener seguridad laboral pues necesitamos salones iluminados, ¿verdad?, ventilados, ¿qué más? Sí, porque estar tanto tiempo en un salón así encerrado sin, es bastante tedioso eh, dar clase. Si estamos, pues, en un edificio un poco, digamos, grande, necesitamos tener unas gradas, pues, seguras también. Aunque no solo los docentes, cualquiera que esté en un edificio, digamos, amplio, necesita o que tenga bastantes eh, pisos se necesita de tener eh, seguridad pues al, al, al bajar, al salir del edificio, ¿no? Buenas, eh, buenos accesos para salir. Personal de limpieza, pues necesita sus guantes y mascarillas. El personal administrativo, pues no trabajar más de ocho horas. Igualmente, ¿verdad? Los maestros, eh, pero bien. Motorista, vehículo en buen estado, cocinera, buenos instrumentos de cocina y, bueno, y otras medidas por ahí. Eso lo podrían e escribir ustedes. Luego van a leer el artículo 50 de la Constitución de la República y explicarlo. La seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio. La ley regulará sus alcances de extensión y forma. La respuesta sería, todos los trabajadores tienen derecho a tener seguridad social. Bien, y esto es todo en cuanto a la retroalimentación o ejercicios que sé que teníamos pendientes de ese tema. Vamos con el siguiente, priorizando los temas, ¿verdad? Priorizando los temas. Vamos con el siguiente. Les daré un par de minutitos para que escriban el tema y el objetivo. Ok, chicos. La reflexión. Podrán venir tempestades, pero cuando la familia es unida no hay nada que los separe. ¿Qué dicen ustedes acerca de esta reflexión? Eh, ¿Qué podrían analizar? Voy a escuchar. Bien, muy bien. Eh, entre más unida está la familia, definitivamente, aunque haya situaciones, problemas, dificultades, pues como que se siente menos, ¿verdad? Menos la carga cuando todos están unidos. Bien, vamos a leer este caso. Federico es un niño de 12 años. Cada día asiste al centro escolar, pero le cuesta mucho el estudio y siempre está con sueño. Un día la maestra llamó a sus padres, pero. Llegó su hermano mayor. Ella le consultó por el mal rendimiento de Federico y él explicó que sus padres trabajan todo el día y no pasaban en la casa. Además, Federico jugaba en la computadora durante muchas horas. Imagínense, llega con sueño el, el niño, ¿verdad? Eh, los papás pues pasan bastante ocupados y deciden mejor mandar eh, al hermano, al hermano mayor. Entonces, explica qué necesidad no tiene satisfecha Federico. ¿Consideras que la familia solo debe satisfacer las necesidades materiales? Pues ahí te lo dejo un par de minutos para que lo pienses y escribas en tu libro, recuerda tu libro. Es muy importante que lo llenes, es muy importante que eh, lo utilices. Nosotros los maestros... Eh, somos los responsables de orientarte, pero tú debes escribir la respuesta en tu libro de acuerdo. Te voy a dejar un par de minutos para que lo contestes. Página 90. Bien, y pues explica qué necesidad no tiene satisfecha Federico. No tiene satisfecha la necesidad de la atención, pues pasa mucho tiempo solo. Yo sé que muchos padres de familia, pues eh, nos vemos obligados a trabajar mucho, eh, bastante tiempo, y solemos en algunos momentos o casi siempre descuidar a nuestros hijos. Y esto eh, es... Digamos como yo entiendo esa situación, ¿verdad? Que estamos pasando todos y todas, la necesidad económica, pues está, y eh, nos enfocamos muchas veces en los material, que es importante, claro que sí. Aunque con eso, pues también, eh, no digo que todos lo hacemos, pero, pero en la mayoría de los, de, de los casos, ya que con esta pandemia también, como que, que bueno, en algunos los ha unido más, ¿verdad? Porque trabajan en casa. Otros pues tienen que seguir laborando afuera de casa y, y eso implica pues dejar ahí a, su, a sus niños, eh, qué sé yo, o les han aumentado las horas de trabajo. Bueno, hay muchos factores que hacen que pasemos ocupados todo el día y descuidemos el área emocional de nuestros hijos e hijas. Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Cada quien, cada familia tiene su realidad, su realidad, y esa sí es así eh, es. Pues por lo menos unos minutitos de, de atención ¿no? a cada día es muy importante darle a nuestros hijos e hijas, aunque, aunque sé que cuesta, cuesta mucho. ¿Consideras que la familia solo debe satisfacer las necesidades materiales? No, definitivamente los niños y las niñas necesitan comprensión amor cariño atención verdad este eso ninguna cosa material lo puede sustituir el hecho de que usted le dé por ejemplo un teléfono para que pase jugando todo el día este nunca va a sustituir un abrazo unas palabras unos consejos eh, jugar con él eh, comentar algo eh, contarle algo de su vida a su hijo verdad eh, algo que, una experiencia, pues, algo que haga que una aún más esa relación y no, nunca, nunca poner como lo, lo material como lo primero siempre, ¿no? Sino que hay otras cosas ahí que ayudan a que su hijo e hija tengan una autoestima mejor. Aunque tengan sus amigos, sé que tienen sus amigos, pues, pero no, no va a ser lo mismo tampoco, ¿verdad? Todo el tiempo solo con los amigos y la familia, pues, a un lado, ¿verdad? En las cuestiones emocionales. Bien. Vamos a leer las páginas desde la 90 hasta la 93. Perdón, desde la página 90 y 91. Páginas 90 y 91. En pantalla tú ves hasta las 93 porque va incluido eh, los ejercicios de aplico. Por eso llega hasta las 93. Pero realmente la lectura es la página 90 y la mitad de la página 91. Dice ahí: La familia es la base de la sociedad en la cual cada individuo da sus primeros pasos, aprende que, es, que está bien y que está mal. Es decir, se forman valores que serán la base para enfrentar la vida en sociedad. Por esta razón, es necesario cuidar a las familias en todas sus necesidades para que cada integrante pueda ir conformando una sociedad mejor. Para que una persona crezca sanamente y pueda desarrollarse bien, la familia debe satisfacer sus necesidades principales, entre ellas necesidades básicas, necesidades afectivas necesidades sociales. ¿Y cuáles son esas necesidades básicas? La familia debe satisfacer en primer lugar sus necesidades materiales básicas como la alimentación, la vestimenta y vivienda. Esto se consigue por medio del esfuerzo y el trabajo de mamá, papá o encargados del hogar. Las afectivas. La satisfacción de las necesidades materiales no garantiza la felicidad. La familia para desarrollarse necesita cultivar valores como la equidad, el respeto y el amor en sus relaciones para formar personas solidarias, amigables, amorosas y serviciales. Sociales. La sociedad debe tener influencias positivas en la familia, facilitándole el acceso a servicios como educación, salud y seguridad. En la siguiente página dice. En América Latina el contexto de pobreza e injusticia hace que muchas veces no se vean satisfechas las necesidades que las familias tienen. Por esta razón surgen diversos problemas que deben ser identificados y resueltos a tiempo para no tener graves consecuencias sociales. Luego aparece una imagen de unos niños en una hamaca, ¿verdad? Hay un señor ahí de la Cruz Roja, si no me equivoco. Ahí dice, en los cuadritos alrededor de la imagen. Hay relaciones interpersonales que provocan hijos más propensos a la violencia, lo cual debilita el núcleo familiar. La pobreza destruye la familia cuando no están cubiertas las necesidades básicas surgen los problemas más fundamentales que vulneran los derechos humanos, hambre, indigencia, analfabetismo, muerte temprana y otros. La sociedad puede violentar la familia, la falta de seguridad en las calles, acompañada de la escasez de empleo, de buena salud y educación son problemas sociales que le afectan. El Estado tiene la responsabilidad de, vel de velar por el bienestar de la familia. Bien, estos son los problemas que hay muchos, eh, muchas familias tienen, eh, pues están sometidas a la pobreza eh, por muchas cosas, pero hay una cosa bastante importante, la pobreza. No solo es la cuestión material en sí. Hay mucha gente que está pobre materialmente, pero extremadamente, eh, estamos hablando de la pobreza extrema, porque hay una pobreza también mental. La pobreza mental puede ocasionar, pero muchos, muchos problemas, muchos, muchos problemas exagerados. Hay personas, por ejemplo, que no saben ni leer ni escribir. Pero tienen la voluntad de hacer bien las cosas con sus hijos e hijas, y tienen la conciencia que la educación es el arma para prosperar, para seguir adelante. Sin embargo, estas personas que también han habido personas que no saben ni leer ni escribir, no sé cómo um, habrán hecho en la vida ¿verdad? para sobrevivir, pero con esa voluntad, con esa energía, con esas ganas de hacer bien las cosas, pues salen adelante también, han salido adelante, eh, han tenido sus grandes empresas, no digo que sea siempre así chicos, pero sí han habido personas así, porque la pobreza mental no estuvo en ellos, ¿verdad? la pobreza mental no estuvo en ellos, a pesar que no recibieron una educación escolar o tuvieron una educación escolar baja, han habido así. Por eso les digo, el contraste entre pobreza material y pobreza mental. No han estudiado quizás porque sus padres no lo vieron eh, como algo, como una prioridad, como una necesidad, o simplemente empezaron a ir y ya no siguieron porque no podían pagar los pasajes o porque no podían alimentarlos bien. Muchos factores, muchos, muchas variables pueden ocurrir. Hay personas que teniendo recursos económicos y aún teniendo educación escolar, no aprovechan. Eso puede agudizar después, porque están dependiendo de sus papás, Pueden ser que sus papás tengan algo de recursos económicos, pero no siempre van a depender de ellos, y luego se suman a, eh, a las personas con pobreza, no quizás no extrema, quizás una pobreza relativa, porque también existe la pobreza relativa o simplemente son personas que no producen y no eh, son personas que no que no aportan nada a la sociedad y eso también es un problema es un problema por eso les digo hay cosas eh, que contraponen la realidad de alguien sí pobreza material no es lo mismo que pobreza mental. Y las personas que tienen esa pobreza eh, material muchas veces no es porque no tengan, como, ¿cómo decir? No, o sea, no tienen la voluntad de cambiar su situación. No tienen la voluntad de cambiar su situación. Podría ser, ¿verdad? Como les digo, cada familia tiene su realidad, una realidad distinta. Y hay personas que están acostumbradas también, hablando de pobreza, que solo y se les dé, se les dé. Y no es así. Sí se puede aliviar un poco la situación de la familia en cuanto eh, a darle alimentos, y todo eso, pero no es la solución al problema de la pobreza. Se tendrían que abre, abrir más fuentes de empleo, educar a las personas, ¿verdad? Educar a las personas para que aspiren a un mejor empleo o que hagan una empresa, que se les capacite para emprender una empresa, por ejemplo. Y darles las herramientas o la facilidad de, de crédito para poder hacerlo, porque una cosa es educar a la gente y otra cosa es que las personas tengan cómo hacer su sus microempresas en este caso. Bien, esas son algunas de las variables que yo les podía decir con relación a la pobreza. Lo más básico, chicos, es muy importante siempre. La alimentación, estar vestidos, estar eh, viviendo no de manera hacinada como en muchos lugares están, es decir, todos apretados. Eso significa hacinamiento o sea hay una casa pequeña con relación a la cantidad de gente que haya todos pegaditos 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 eso también pues no no es posible pero ni modo verdad hay muchas personas que no pueden pagar una casa más amplia o la familia pues es muy grande también el respeto y el amor a todos los miembros de la familia pues es, es muy importante para que la familia sea más fuerte ¿verdad? ante tantas situaciones que se está viviendo. El acceso a la educación definitivamente es muy importante, no solamente ir a una escuela o un colegio, sino eh, que todo lo que está adentro pues ayude a que el, a la persona, a que el alumno se sienta bien, a que la, a que la escuelita esté bien bonita, eh, que no haya un problema de riesgo ahí, una situación de riesgo, que una pared esté por caerse, por ejemplo, o que la pupitres ya no funcione, que ya no sirvan del todo, ¿verdad? Las pizarras ahí cayéndose. Hay escuelas así. Ese es un problema. Ese es un problema. Y eso también afecta a, al desarrollo de los hijos y las hijas y por ende a la familia. Recuerden que la familia es la base de la sociedad. La constitución lo dice, la constitución de la República de El Salvador lo manifiesta: que la familia es la base de la sociedad. Bueno, luego de hacer la lectura, es lo que les había leído anteriormente. Está este esquema, la página 91. Vamos a ver, completen el esquema, les voy a dar un par de minutos y después les voy a ayudar. Bien, podríamos decir, la familia debe satisfacer necesidades básicas, necesidades afectivas, necesidades sociales para crecer sanamente y desarrollarse bien. Luego dice, explica la, fra la frase, para ser feliz hace falta más que pan en el contexto de la familia. Es importante satisfacer las necesidades básicas, pero no solo una. Si no satisfacen las necesidades afectivas, la familia puede tener muchas cosas y no ser feliz. Bien, y lo último que vamos a hacer ahorita, chicos, porque ya se nos acabó el tiempo. Une a la familia las situaciones que ayudan a su desarrollo y cubren sus necesidades. Alimentación y vestuario será. Muy bien. ¿Qué otro? Buena relación entre hermanos y hermanas, muy bien. Empleo digno para padres o encargados. Padres cariñosos. Vamos a retomar, pues, el último un par de ejercicios por ahí para la siguiente jornada o la siguiente clase, ¿de acuerdo? Bien, eso es todo, cuídense mucho, bendiciones, gracias por su atención y pues participación que yo sé que lo hicieron, adiós.